acompáñenme a intentar tener una tarde productiva y acabar todos los pendientes que tengo conmigo. Bueno, de hecho, como son las 5, ahorita voy a tomar una clase de inglés. Así que bueno, nos vemos cuando haya acabado la clase de inglés. Bueno, son las 6:46, ahí se ve bien. Estuve un rato en YouTube. La verdad es que mi clase termina a las 6. Tuve 40 minutos en YouTube. La verdad es que no quería ponerme a hacer cosas luego, luego. Pero bueno, ahora vamos a seguir. Vamos a leer. Mi lectura actual es esta, Mil veces hasta siempre de John Green. Voy por el capítulo. Voy por el capítulo 22. Son 24 capítulos. Entonces ya casi la acabo. Ya, yo tengo la meta de leer un capítulo diario. Según yo, de cualquier libro. ¿Para qué? Porque tengo muchos libros pendientes y no leo. Entonces, pues ajá. Entonces, pues vamos a ponernos a leer. Porque tenemos ya que leer, ¿verdad? Porque si no, me sigo aquí. Me sigo aquí en la cama viendo TikToks. Y no puede suceder, gente. Esto no puede suceder. Tenemos que ser productivos. Así que ahorita nos vemos. Quería mostrarles algo y es que me quedé sin post-its y descubrí que tenía solo estos. Pero vean esto. Me causa conflicto interno esto. ¿Qué es esto? Vean, o sea, el pegamento. Vean, me tiene pegamento esta cosa. O sea, me causa conflicto porque luego se me despegan los post-its. Pero hay una parte ahorita del libro que les quería comentar y es que están como en una tipo alcantarilla. Y es, o sea, y la protagonista está contando que como que ve ratas. No podría checar, o sea, genuinamente yo no podría, o sea, le tengo un pánico. Pánico a las ratas. O sea, al punto que una vez, hace unos años, crucé la calle sin ver porque vi una rata. O sea, ustedes imagínense para qué arriesgué mi vida con tal de no ver una rata. No, no, no. Estoy mal, fatal. Pero la verdad es que esta lectura, la verdad es que, no sé, hasta ahorita, bueno, ya que casi lo voy a acabar, la súper recomiendo. O sea, es una lectura que hasta ahorita se me hizo muy sencilla. No sé, es un libro que se lee muy rápido. O sea, creo que es el libro que genuinamente me lo he leído más rápido en toda mi vida. O sea, finísimo. ¿Pinzu? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero no, vamos a seguir leyendo. Hashtag Team Frío. Porque siento que como que todo tardo más en hacerlo, ¿sabes? Como que tardo más en hacer las cosas, sudas, te da calor. O sea, todo se resume en me estoy muriendo de calor.